Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí en el espacio de Radio Popular La Revuelta, desde la coordinadora de Acción Gabriela Mistral, a un día del natalicio de Gabriela Mistral, nacida en Vicuña el 7 de abril de 1889. No podíamos dejar de recordarla desde la coordinadora. Y mi nombre es Marisol Navea, soy parte de Disversas, que es una de las organizaciones que forma parte de esta coordinadora. Y bueno, agradecemos el espacio Radio Popular La Revuelta, porque el día de hoy queremos presentarles, junto con Paulina Mora y María Gloria Cayulés, los resultados de un estudio que realizaron desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de Coquimbo y la Universidad Central de La Serena, estudio que tenía por fin el explorar los efectos de la emergencia sociosanitaria por el COVID-19 en mujeres cis y trans de la conurbación La Serena-Coquimbo. Este es un estudio que se realiza en noviembre y diciembre del año 2020, que explora distintas dimensiones de los efectos de la pandemia en las mujeres, y estas dimensiones están en el área de trabajo, salud, violencia y participación. Y bueno, María Gloria y Paulina nos van a compartir los resultados principales de este estudio, y luego la idea es poder generar una conversación en torno a los mismos y a la relevancia también que tiene esta investigación. Así que muchas gracias, Paulina y María Gloria, verle nomás. Gracias. Contentas también de poder contar con estos resultados, porque sin duda nos pueden dar luces no solo bueno, a las instituciones, sino que también a las organizaciones activistas desde donde podemos también focalizar nuestro quehacer. Así que, brinda nomás. Muchas gracias, Marisol. Bueno, quisiera agradecer la instancia de la Radio Popular La Revuelta, de la coordinadora, precisamente, bueno, por la fecha, como tú bien lo mencionaste, estamos conmemorando, celebrando también el natalicio de una gran mujer, entonces, que impactó en muchos aspectos en la vida. Ahora, quisiera, a propósito de poder empezar a presentar este estudio, que como bien lo dijiste, nosotros lo desarrollamos a finales del año pasado en coordinación y colaboración tanto por el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de Coquimbo y la Universidad Central, precisamente por una preocupación que con María Gloria teníamos respecto de qué efectos estaba provocando esto en las mujeres de la región, ¿ya? Si bien lo centralizamos en la conurbación La Serena-Coquimbo, nos podría entregar un panorama que fuese bastante interesante para poder seguir indagando. Nosotros empezamos a trabajar con un tipo de estudio, que es un tipo de estudio cualitativo de tipo exploratorio. Lo hicimos con una técnica de encuesta electrónica de autoadministración que fue hecha por la web, mediante un muestreo que es no probabilístico autoseleccionado, como sale ahí en pantalla. Sin embargo, esta es la primera parte del estudio, y la segunda, que está en proceso ya de construcción, así que después les vamos a dejar la invitación precisamente ahí a participar, porque nosotros nos buscamos posicionar metodológicamente desde una mirada o un paradigma más bien desde lo sociocrítico, ¿ya? Y muchas veces, y uno puede decir, ah, pero ¿por qué entonces están usando una encuesta o un cuestionario tipo sondeo? ¿Por qué decir que se están posicionando desde una mirada sociocrítica? Eso normalmente se malinterpreta, entendida de que nosotros los datos, incluso cuantitativos que nosotros podemos extraer,
los podemos interpretar desde una mirada sociocrítica. Y eso así, es bastante interesante porque también se rompe la mirada tradicional de los estudios cuantitativos, cualitativos. Entonces, desde una perspectiva y desde una metodología también, desde, como les decía, desde los paradigmas sociocríticos y desde los paradigmas feministas también, y cómo han emergido también principalmente en Latinoamérica, al alero precisamente de procesos sociales que se han ido desarrollando históricamente en nuestros territorios. Entonces, desde ahí nosotros también hacemos una apuesta, una propuesta, desde la mirada un poquito más bien artesanal, a decir, bueno, nosotros queremos tener esta aproximación cuantitativa para después poner a dialogar estos datos con la experiencia de distintas mujeres, de la diversidad de mujeres, y ver qué emerge también desde ahí, como parte de la generación de conocimiento y también, obviamente, de las nuevas dinámicas que se dan en torno a precisamente el contexto actual en el cual estamos. Y no solamente en el ámbito de la pandemia, sino que también en lo que hemos venido viviendo desde el 2019 en adelante. Entonces, que sin duda es un elemento central que impacta. Aún no sabemos cómo, porque todavía estamos en ese proceso, todavía es un proceso que no ha sido acabado, por lo tanto, que también no vamos a lograr identificar aún cuáles son esos efectos. Entonces, esta primera presentación, esta primera aproximación, está pensado en poder tener algunos datos para decir, hoy, ¿dónde podemos poner la mirada? Y poner después estos datos a disposición, y bueno, dialoguemos colectivamente desde distintos espacios para saber qué nos producen estos datos. Bueno, sin más preámbulo, solamente indicar, como tú bien lo dijiste, este cuestionario, sondeo, encuesta, como le podamos decir, tuvo cuatro dimensiones, que fue el trabajo, salud, violencia y participación, además de, bueno, de una caracterización que podamos o no detallarla, pero yo me voy a concentrar en trabajo y luego María Gloria va a abordar algunos elementos de que tienen que ver con salud y violencia, ¿ya? Bueno, la dimensión de trabajo. Primero algunos datos de contexto, ¿ya? En términos de enseñanza, tenemos que el 26% de la... Ah, bueno, tomamos una muestra de 132 mujeres. Ya se me había olvidado ese detalle que contestaron completa esta encuesta. ¿Qué era validísimo? 132 mujeres, hubo mujeres trans, hubo mujeres de las Sí, diversidades de sí, género. sí. Sí, estaba nosotros, la variable de género era una precisamente, y de identidad sexual, una de las variables que nosotros teníamos. Sin embargo, para los efectos de la presentación de los estudios, en una etapa posterior, queremos hacer precisamente esos cruces para poder, porque ahí vamos a tener que también usar otras técnicas para poder recolectar más información respecto de las diversidades sexuales. Bueno, en términos generales, como te decía, en la enseñanza tenemos estudios, mayoritariamente estudios de pregrado completo, y un 26% con enseñanza media completa. Ahora, uno de los elementos bien interesantes que emerge acá, que el 52% de las mujeres declara que es la principal proveedora del hogar. Y eso mayoritariamente son mujeres que viven con sus hijas o hijes o adolescentes en el hogar, solas, con sus hijas o hijos. ¿Ya? Un 25% vive con pareja, además de los hijos, y un 15% sola. ¿Ya? Que también es importante cuando nosotros hacemos una lectura crítica de los datos, es no solamente tomar las mayorías, es poder observar también qué pasa con ese dato que a veces se deja, porque muchas veces desde los paradigmas más bien positivistas, lo que se hace es decir, ah, estandarizamos, ¿no? Mayoritariamente viven con... mayoritariamente tienen, no sé, estudios de pregrado, viven con sus hijas, y etcétera. Y va generalizando en torno a las mayorías. Pero también es bueno hacer la lectura, ¿qué pasa con esos datos que son minorías? O sea, igual tenemos un 15% de mujeres que viven solas. Y también eso es interesante leerlo. Sí, ya. Ahora,
Estos datos quería un poco también hacerlo conversar con algunos datos actuales que estamos viviendo. Respecto de la situación laboral, tenemos mayoritariamente un 33% de trabajadoras dependientes del sector privado, le siguen trabajadoras del sector público, le siguen trabajadoras del sector informal, independiente o por cuenta propia, que corresponde a un 20%. Y ojo, aquí tenemos que nosotros también asumimos un sesgo dentro de nuestra consulta, puesto que quienes respondieron a esa encuesta son mujeres que están más conectadas, pues. Entonces Sí. también se nos queda, obviamente, un porcentaje importante que no la podemos observar y no la podemos caracterizar dentro de este espacio, ¿ya? Entonces, es importante tener eso, señalar esos dejos también que pueda tener para decir, oye, aquí no estamos buscando generalidades, estamos haciendo un panorama respecto de un tipo característico de mujer a la mujer que llegamos, en definitiva, a propósito de esta encuesta. Y un 28% que no cuenta con trabajo remunerado. O sea, igual hay un 22% además que se declara en sí misma desempleada. ¿Ya? Entonces, tenemos una diferencia entre quien se declara desempleada y quien también no cuenta con trabajo remunerado, que también es uno de los elementos que se nos pone en la palestra a propósito de que entendemos por trabajo no remunerado. ¿Ya? Hay un 45% de trabajadoras e independientes que declaran acá en nuestra consulta. Y ese dato nos lleva a poder conversar también respecto de las situaciones laborales y de condiciones laborales que tenemos hoy día en Chile. Y que no solamente las tenemos hoy día, sino que han sido una acumulación, obviamente, de desigualdades y que han sido históricas. Porque sabemos, en definitiva, que el modelo económico ha generado una precarización dramática del trabajo que ha llegado prácticamente a todas las áreas. A todas las áreas. Unas se ven afectadas más que otras, obviamente. Pero principalmente a quienes nos afectan, a las mujeres, a los jóvenes, a los sectores de comercio, trabajadores part-time. Entonces empezamos a mirar una realidad laboral que no solamente está presente en nuestra región, sino que también está presente en todo el país. Trabajadores subcontratados, por ejemplo, en la minería, trabajadoras temporeras, y así podemos hacer un sinnúmero de cosas. Y que obviamente la pandemia ha contribuido a agudizar esa desigualdad estructural que tenemos en el país. Solamente decir que el INE para el 2020 informó una de las tasas más altas de desocupación en la región, que fue un 14,20%, que fue en el periodo más o menos de septiembre del 2020, y lo cual nos sitúa en una de las regiones con más alto desempleo en el país. Y además la Universidad Católica del Norte hace un estudio y dice, sí, está bien el 14%, pero ese no es la cifra real. ¿Por qué? Porque no estamos considerando a quienes, producto de la pandemia, están sin trabajo, pero tampoco están buscando. Entonces salen de la fuerza laboral. Entonces también el dato estadístico hay que leerlo súper críticamente, porque sí, claro, por ejemplo, un caso para mí súper cercano, de alguien que se queda sin trabajo, pero no puede salir a buscar trabajo porque estamos en cuarentena. Y eso no lo considera No se el considera índice de la tasa. desempleo. Exactamente, porque esa tasa de desempleo está medida precisamente por la fuerza laboral. Y la fuerza laboral está contenida en los datos de quienes están buscando trabajo hace una semana, 2 semanas, las últimas 3 semanas, etc. Entonces también ahí podemos ver. En este estudio, la Universidad Católica dijo que se habían perdido alrededor de unos 92 mil puestos de trabajo respecto del 2019. Y En la esto región de Coquimbo. en la región de Coquimbo. Pero el 57% de eso, o sea, más de la mitad, responden al sector informal. ¿Ya? Entonces tenemos una situación laboral tremendamente compleja. Pero y además si le sumamos que un estudio de la Fundación Sol de los sueldos de Chile nos dice, bueno, y la región de Coquimbo está dentro de una de las regiones con mayor atraso salarial. ¿Y eso qué significa? De que somos una de las regiones que mayoritariamente ganamos menos. Entonces,
A tal punto de que, por ejemplo, por acá tengo el dato, en la región de Coquimbo el 50% de las y los trabajadores gana hasta 375 mil pesos en promedio mensual, ¿ya? Y eso obviamente si uno lo separa por provincia, el Elqui gana más que, o tiene un sueldo un poco superior, pero estamos hablando que no bordeamos los 400 mil pesos. Desde el 50% de la masa total. Entonces, claro, ahí nos podemos meter también con elementos asociados a la desigualdad existente en Chile. Pero a lo que quería llegar con esto era precisamente, bueno, que aquí también en nuestra encuesta nos sale 45% de trabajadores independientes, y no solamente independientes, sino que trabajan por cuenta propia o que tienen su microemprendimiento y que sus ingresos son inferiores a los 400 mil pesos. O sea, el 45% de las trabajadoras independientes tiene un ingreso inferior a 400 mil pesos. Entonces, Bordeando el sueldo mínimo. claro. Entonces, y ahora no, no, que lo, el análisis que nosotros empezamos a hacer respecto de la materia de trabajo. Principalmente que hay también que hay que dilucidar este concepto del emprendimiento, ¿ya? Entendiendo de que Chile tiene un ochenta y tanto por ciento de empresas que son micro y pequeñas. Y pequeñas empresas que están trabajando y aportando la riqueza finalmente al país, y que obviamente la región tampoco se queda lejos de eso. Entonces, este concepto general de lo que es el emprendimiento, nosotros lo situamos desde una perspectiva en la cual ese emprendimiento en sí mismo genera una violencia. Genera una violencia que es por una parte de carácter estructural y por otra parte de carácter simbólica. Decimos que es de carácter estructural porque principalmente lleva a precarizar las condiciones de trabajo como una necesidad de reproducción capitalista, ¿ya? Que nos dice, bueno, no es que usted emprenda su proyecto, pero sabemos que la mayor cantidad de proyectos que está liderado por mujeres fracasan en el tiempo. Y que dice, no, es que ustedes van a ser dueños también de sus materiales y dueños de sus de sus medios de producción, eso no es así. Yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, me gané un capital abeja y es muy complejo salir adelante con un proyecto, con un emprendimiento y muchos tienen que ver con una economía de subsistencia, no con una economía que te va a permitir salir de la pobreza. Entonces hay que tener cuidado con con esos elementos que son primero de carácter estructural, porque además vamos tirando proyectos para que sí, hemos entregado fomento para los pequeños emprendedores, pero sin apoyo técnico, sin asesoría, con los bancos que te tiran créditos a tasas altísimas, etcétera, etcétera. Y otra de carácter simbólica, ¿ya? Porque desde la clase dominante se construye un discurso liberal del emprendimiento, ¿po? Y dice, vamos, usted puede. Usted puede, entonces, y aquí viene el concepto de la meritocracia, ¿no? Usted dele, dele, dele nomás, que puede salir adelante con sus proyectos. Pero si cuando las condiciones estructurales, disculpa, no están dadas, es súper complejo. Paulina, estas condiciones estructurales ya venían previo a la pandemia afectando la salud mental como a niveles terribles. Y quería saber cómo, o sea, ya esta crisis se agudiza, como ya este modelo que ya venía en crisis y ya venía afectándonos, probablemente con esta pandemia y bueno, con las cifras que nos compartes, me imagino que ha afectado mucho más la salud mental, sobre todo de las mujeres. Y quería saber qué aparece en este estudio a propósito de eso. Y bueno, no sé si hay otros datos laborales también que nos puedas Sí, compartir. mira, respecto de la de salud mental, que hay datos súper interesantes, que lo va a ver María Gloria justo después de esta siguiente lámina, que ahí nos vamos a indagar más y que sin duda también es algo que está en proceso, porque imagínate, nosotros hicimos esta medición en noviembre y diciembre y ahora nos tiraron una cuarentena nuevamente, pero ahí además, ¿cómo mezclamos estos datos? Cuando tenemos, por ejemplo, números de trabajo donde tenemos un 15% de mujeres que tienen dos o más trabajos para poder hacer el sustento del hogar y donde tenemos un máximo de cuatro trabajos.
O sea, esas son las condiciones. Entonces tenemos que empezar a develar, de alguna manera, la violencia simbólica que existe en torno a estos conceptos de, por ejemplo, que decíamos, del emprendimiento. Porque finalmente el Estado entrega la responsabilidad a las mujeres y también a los hombres que quieren emprender, ¿cachai? Pero estamos hablando de las mujeres, le entrega la responsabilidad, pero así, directamente de... Es tu responsabilidad salir de la pobreza, pero cuando todas las otras condiciones, primero las condiciones básicas no están cubiertas, y cuando tenemos condiciones estructurales macabras dentro de la en el país. Respecto a los ingresos, ya algo lo habíamos mencionado. Que es heavy porque son cuatro trabajos o dos o más el trabajo doméstico y no remunerado, o sea, doméstico, perdón, trabajo reproductivo y de cuidados que en general asumen las mujeres. Entonces, ¿cuándo dormimos? ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo tenemos tiempos de ocio? ¿Y cómo todo eso no sé si se viene arrastrando también hace tanto? Y esta es la segunda cuarentena. Claro, efectivamente, y yo creo que hoy día no se le ha dado la preponderancia a estos elementos, a estos efectos que pudiese tener en la vida de las mujeres, precisamente porque muchas se están preocupando, hay que comer, esa es la primera necesidad. Y para eso hay que trabajar. Entonces, salió un cartel bien bueno a propósito de estas labores esenciales. Claro, todo es esencial precisamente cuando uno vive de eso, pues. Entonces, que te digan, no, no puedes entrar. ¿Cómo compatibilizamos? Además, con un Estado que, no es, que nunca ha sido ausente dentro de las políticas sociales, o sea, que está ausente dentro de las políticas sociales y con un gobierno inepto, pues. O sea, sí, ¿para qué estamos con cosas? O sea, hay que decir las cosas como son. ¿Se puede pasar a la siguiente como para...? Ya. Ay, no veo ahí, no veo por qué las... Pegar un poquito las letras. Se ve como cortado. A ver, voy a ver si puedo. Ya, pero no importa porque lo Se tengo. vea, ¿no? A ver. No, pero no importa. Respecto al trabajo no remunerado que Marisol estaba mencionando, el 56%, por ejemplo, de las mujeres que se consultó se encarga de hacer la organización propia del hogar. ¿Ya? Realizar las compras, pagar las cuentas, planificar, coordinar tareas, supervisar actividades, otros. El 53% también cocinar y preparar alimentos. Y así vemos cómo además de buscar este trabajo remunerado, además la carga laboral, y ahora que están en discusión también, que es uno de los elementos que sin duda yo creo que tiene que estar contenido a nivel constitucional. Y ahí entramos a cómo, bueno, empezamos a ver esos otros temas. Y por último, algunas modificaciones en el ámbito laboral, y con esto voy a cerrar mi parte, modificación en el ámbito laboral por contexto de COVID, un 32% declara que le aumentó la carga laboral, ¿ya? Un 32% además indica que tuvo que buscar actividades complementarias para aumentar sus ingresos. Y ¿Y cuánto entra? un 32% nos dice que tuvo que buscar actividades complementarias para aumentar su ingreso. Entonces ahí se condice con también ese porcentaje que tiene dos o más trabajos principalmente para llegar a fin de mes. Y por último, un 11%, que decía, veamos el dato aunque sea pequeño, pero es un 11% que fue despedido. Fue despedida de su trabajo producto de la pandemia. Entonces, además les disminuyeron las horas a algunas les disminuyeron la hora de trabajo, otras fueron despedidas y por lo tanto tuvieron que buscar otras fuentes para poder incrementar su ingreso. Y yo con eso me quedo como para poder dar el paso para que pudiéramos entrar en estos elementos ya más de salud y violencia, como lo decíamos en un principio. Gracias, Paulina. Bueno, primero saludarles. Ya a estas horas de la tarde, me imagino que hay cansancio y yo lo tengo, así que me disculpo de antemano si mi energía no está alta del todo, porque
estaba saliendo de una clase y luego también ya tengo que entrar en otra, así que también es posible que me tenga que retirar, pero entiendo que tenemos el espacio, así que si es que el espacio se queda corto, obviamente podemos estar de vuelta cuando ustedes también así lo quieran. Justamente, a propósito de lo que ustedes planteaban, estaba escuchando con atención la dimensión salud y por lo tanto también la dimensión violencia, no la podemos entender, ¿cierto?, de manera aislada. Las distintas dimensiones que planteamos en el estudio están influyéndose mutuamente, ¿sí? Sin embargo, obviamente, por ejemplo, la dimensión laboral que presentaba recién Paulina va a estar estrechamente relacionada, por ejemplo, con la dimensión salud, justamente a propósito de lo que planteaba Marisol y que tiene que ver con la jornada laboral que aumenta, ¿cierto? Y no solo en términos del trabajo remunerado, ¿cierto? Sino que también en el trabajo no remunerado, principalmente. Labores de cuidado, ¿cierto? De la infancia, la adolescencia, del adulto mayor, ¿cierto? Que recae principalmente sobre la figura de las mujeres. Y eso va a generar, ¿cierto? Unos efectos que son muy importantes de atender y que tienen que ver con la salud. Y la salud mental en específico, porque también podemos entender que hay elementos estructurales que tienen que ver con el acceso, ¿cierto?, a ciertos aspectos de la salud que también los vamos a considerar como determinantes sociales, ¿sí?, de la salud mental finalmente, y también cómo repercute la pandemia y el confinamiento en la violencia, ¿cierto?, principalmente proveniente, así al menos lo preguntamos, desde parejas y exparejas que, ¿cierto? Seguramente luego ya más adelante, ¿cierto? Cuando profundicemos en el estudio, vamos a hacer algunas consideraciones para ir desentrañando, ¿cierto? Cómo ocurre la relación, ¿cierto? Que tienen que establecer con exparejas, ¿cierto? Aunque no vivan en el mismo hogar. Y como eso también obviamente genera unas condiciones para que se faciliten las acciones de violencia que experimentan las mujeres. En ese sentido, entonces, señalar que, claro, tenemos estas tres subdimensiones dentro de la gran dimensión salud, pero nos vamos a referir el día de hoy solo al área de salud mental, netamente por cuestiones de tiempo que luego, como les decía, podemos profundizar en otro espacio. Sin embargo, igual me gustaría solo puntualizar que, claro, como este sondeo fue en noviembre, diciembre, preguntamos por elementos de acceso a la salud. Y justamente eso me hace pensar en lo último que ha estado pasando, ¿cierto? En estos días, con las restricciones que han existido para el acceso, ¿cierto? Los obstáculos para el acceso a métodos, ¿cierto? Anticonceptivos. Y cómo ha sido discusión también en el último tiempo. Que es parte, ¿cierto? De lo que preguntamos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Sí, como una condicionante estructural y que se desencadena a propósito del contexto de pandemia. Entonces, solo hablar de algunos datos, y acá están las preguntas que hicimos en específico, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con detectar síntomas, ¿sí? Asociados al COVID, ¿sí? Porque eso también lo vamos a poder ir cruzando, ¿cierto?, con los efectos que se relacionan directamente con lo que está por fuera, ¿cierto?, de la sintomatología COVID, ¿sí? Y que tienen que ver justamente con las condicionantes sociales, estructurales, de relaciones interpersonales, ¿cierto?, que son nuestro foco, ¿ya? Pero partimos de todas maneras preguntando por estos elementos.
justamente para hacer esa distinción, si hay malestar asociado al COVID. Y son los datos que aquí aparecen. Y en ese sentido, entonces, es que la segunda pregunta, si ha tenido algún síntoma o malestar no asociado a COVID, ya nos llama la atención, ¿cierto? Hay un 54% de las mujeres que respondieron que dicen que sí. Y en ese sentido, entonces, nos direcciona a la segunda parte. Entonces, si no, o sea, si ha sentido malestares que no tienen que ver con COVID, entonces, ¿cuál es? Sí ha sentido, y en ese sentido es que aparece malestar principalmente asociado a, bueno, el binomio salud-enfermedad a propósito de la afectación, ¿cierto?, por la pandemia. Y acá, en términos metodológicos, ocupamos, hicimos una revisión de una escala de medición también de sintomatología ansiosa depresiva, que es la de Goldberg, y la ajustamos también al contexto de pandemia. ¿Y qué es lo que aparece? Yo no sé cómo se les ve a ustedes en la pantalla, pero yo no puedo... Se ve los ítems de la escala y el porcentaje, que es altísimo en todos los ítems. Sí, exactamente, es altísimo. Es decir, nos encontramos, ¿cierto?, con presencia en la mayoría de los casos del 80%, sí, de síntomas asociados a malestar. ¿Cuáles principalmente? Sí, tensión, preocupación, dificultad para relajarse, dificultades para dormir, preocupación por la salud, falta de energía, ¿cierto? Esto mismo que les digo yo que siento, lo están sintiendo la mayoría de las mujeres. Obviamente siempre, ¿cierto?, sobre la relación que se sostiene con las otras dimensiones, dificultades para concentrarse, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ¿sí?, estos datos nos muestran que la salud mental está siendo afectada directamente. Bueno, no sé si aquí hay alguna inquietud, tal vez que podamos conversar. Los datos yo creo que son bien contundentes. Pero que en esta segunda parte del estudio que buscamos desarrollar, justamente va a apuntar a hacer también estos cruces, ¿sí? Porque estos son datos de lo que sienten las mujeres, pero cómo se relacionan, ¿cierto?, con la dimensión laboral, cómo se relacionan, ¿cierto?, con las experiencias de violencia, esa dimensión cualitativa es la que pretendemos explorar en este segundo momento. ¿Sí? Y con respecto a la dimensión violencia, y específicamente violencia, ¿cierto?, de género, entendida como violencia en este, ¿cierto?, en este corte tal vez intencionado, ¿cierto?, que hemos realizado para mostrar acá la violencia que ocurre al interior, ¿cierto?, de los hogares, entendiendo que el confinamiento, ¿cierto?, es una de las características que cruza la vida de todas las mujeres y, bueno, de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, en esta dimensión de la violencia de género en el interior de los hogares, hicimos una pregunta que nos parecía muy interesante a propósito de lo que estaba también ocurriendo el año pasado. Y justamente en relación con la percepción del aumento de la violencia, ¿sí? Hay una percepción alta, que no es un dato menor, ¿sí?, de que ha existido, a propósito del confinamiento, ¿cierto?, un alza en la violencia. ¿Sí? Como elemento de percepción. Y por otra parte, como elemento ya más concreto, ¿cierto?, que tiene que ver con la experiencia, nos encontramos con los datos que aparecen en esta segunda parte de la lámina, ¿sí?
En ese sentido, el 36,6% dice conocer algún caso cercano de violencia de género, ¿sí? Entonces, vamos cruzando con la percepción, ¿cierto? ¿Por qué hay una percepción de que ha aumentado? Bueno, al otro lado, entonces, encontramos algunas luces, ¿cierto? Para poder explicar este fenómeno. El 13,8%, ¿sí?, ha vivido alguna situación de violencia de género, ¿sí?, que no es un dato menor. Y el 48,8% de los casos la violencia ocurre, y esto a mí me parece que es extremadamente relevante, ¿cierto? El 48,8% de los casos la violencia ocurre desde la pandemia. O sea, están pasando cosas, ¿sí?, a propósito del confinamiento, a propósito de las otras condicionantes estructurales que van a permitir y facilitar, ¿cierto?, la aparición además de una violencia que recae directamente sobre las mujeres. Dentro de la dimensión, ¿cierto?, de la experiencia de la violencia, ¿cierto?, con mujeres que han vivido la violencia de género, preguntamos cuál de las siguientes situaciones, ¿sí?, en concreto y en detalle, habían experimentado, ¿sí? Y aparecieron principalmente violencia relacionada con insultos, menosprecio y humillaciones. Y nos encontramos con algunas dimensiones que se encuentran más o menos en términos de la presencia, ¿cierto?, en el mismo rango, ¿sí? Y acá incorporamos también algunas preguntas que tenían que ver justamente con el contexto, ¿cierto?, de confinamiento, pero también el uso, ¿cierto?, o las modificaciones, si se quiere, que hemos realizado en función de la vida, ¿cierto?, a través de los medios y los recursos tecnológicos, las redes sociales virtuales, ¿cierto? Buscamos también incorporar ese elemento. Entonces, han aparecido que presencia, ¿cierto?, de acciones como revisar las cosas o espacios personales, ¿cierto?, sin el consentimiento de ellas, que es algo, ¿cierto?, que principalmente, ¿cierto?, lo podemos relacionar con el contexto pandémico, el control del uso del tiempo y el espacio, que a propósito también de la relación que podemos establecer con las otras dimensiones, resulta relevante de atender. Por ejemplo, ¿sí?, cuánto tiempo dedican al espacio personal, cuánto tiempo dedican, no sé, en trasladarse hacia, no sé, la consulta médica, cuánto tiempo están dedicando para los cuidados de otros, ¿cierto? Eso también lo estamos entendiendo dentro de esta dimensión de violencia de género. Y también, por supuesto, golpear, patear paredes, ¿sí?, o objetos, también aparece dentro de los principales porcentajes. Control, ¿cierto?, del dinero, ¿sí? Y finalmente, las mujeres han contestado que les han exigido tener relaciones sexuales, en un 7,3%. Estamos hablando de una dimensión compleja de la violencia de género que incorpora, ¿cierto?, el eje económico, ¿sí?, por una parte, el de la violencia sexual por otra, el de la violencia psicológica, ¿sí? Entonces nos estamos encontrando con datos que sí, son bastante esclarecedores. También si los relacionamos con la afectación en términos de salud mental que están viviendo las mujeres, al menos las que han contestado, ¿cierto?, esta encuesta. María y Gloria, me parece súper súper potente y súper grave también muchas de estas cifras.
porque justamente previo a la pandemia, las redes de apoyo eran una de las, o sea, herramientas de resistencia, como de los recursos más importantes como para salir de estas situaciones de violencia. Y ahora es como, y en sí misma la violencia de género busca también como, bueno, además de ejercer el poder y el control, como confinar a las mujeres al espacio de lo doméstico. Y ahora ya en una situación de confinamiento, es como un confinamiento en el confinamiento donde ni siquiera como un espacio para la individualidad hay, o sea, la expresión de cualquier individualidad en ese contexto. Entonces, me parece crítico para la salud mental, me parece crítico que de partida, bueno, o sea, no vemos grandes compromisos por parte del Estado en torno a la salud mental, ni siquiera en este contexto donde es crítico, pero menos aún una salud mental con perspectiva de género. Entonces, ¿qué están haciendo las mujeres? ¿Qué redes sí se han activado? Y a propósito, igual de esta dimensión de participación ciudadana, que hay algo como, aún en este contexto, como que se esté movilizando también por parte de las mujeres para poder resistir a toda esta violencia estructural, económica, doméstica, transversal, en realidad, como todas las áreas. Sí, es muy interesante lo que planteas porque justamente nos preguntábamos eso. Entonces, si las mujeres están viviendo violencia, hay aumento de la violencia, entonces, ¿cuáles son justamente las redes de apoyo a las que están recurriendo? Y justamente lo que tú planteas nos aparece también en la respuesta de las mujeres participantes. Es decir, la principal red, ¿cierto? Sigue siendo la red más cercana, que son las amigas y los familiares. Y muy alejadamente, ¿cierto? Tenemos la dimensión institucional, por supuesto, menos en el contexto que vivimos de crisis social, además. Se cuenta, ¿cierto?, con estas instituciones gubernamentales o también organizaciones no gubernamentales. Hay una pérdida absoluta, ¿cierto?, de la confianza hacia, por ejemplo, la denuncia, ¿sí? ¿Cómo voy a denunciar? Esta es parte de las interpretaciones, ¿cierto? ¿Cómo voy a denunciar, ¿cierto?, la violencia que vivo si la misma institución donde tengo que ir a denunciar, ¿sí?, me Más bien. vulnera, exacto, me violenta. Y la segunda, que también es interesante, la segunda red, tal vez obviamente en términos proporcionales, mucho más baja, pero que se alza al menos, yo creo que eso puede ser un desafío, es las redes de colectivas feministas, organizaciones y grupos de apoyo barrial. Sí, con un 28,7%, que lo planteo como un desafío. En el sentido de que, obviamente, esto es en noviembre, diciembre, y es muy probable, ¿cierto?, que y así también lo podemos percibir, que han ido apareciendo nuevas fuentes de apoyo para contrarrestar, ¿cierto?, la violencia hacia las mujeres. Y con eso tal vez podemos cerrar y tal vez dejar un espacio para uy, estoy en oscuridad. Y no sé qué era eso, 5 para las 7. Yo creo que me puedo quedar unos 5 minutos más porque como tengo que ir a clases, ¿sí? Me voy a apagar ahí me ayudaron, gracias, con la tramoya está acá atrás apoyando. Solo mencionar a propósito del último dato que presenta María Gloria, porque nosotros esto, bueno, hemos conversado estos datos en distintos espacios y cada vez van surgiendo nuevas cosas, nuevas formas. Cada dato que se entrega es un mundo y una realidad completamente que la podemos abordar de distintas perspectivas. Pero el dato precisamente de las redes que cuenta, me parece súper interesante este 29% de mujeres que tienen redes
o buscan sus redes en colectivas u organizaciones territoriales o de apoyo barrial, precisamente porque yo creo que es un efecto precisamente del movimiento feminista de los últimos años, de la última década al menos, de qué manera esto ha impactado también en la configuración de una realidad territorial comunitaria y de qué manera se han expandido nuevas formas de organización social. Es un dato muy interesante a poder después profundizar, entendiendo que después nosotros, en el elemento participación, que si bien nosotros no lo vamos a tocar ahora porque no lo vamos a alcanzar, hicimos una pregunta, qué acciones sociales había realizado o participado en el último tiempo, y bueno, el 61% en alguna acción como cacerolazo o algún rayado, banderas, 61%. caravanas, y el 61% de las mujeres, Esto duele. claro, en acciones de protesta y manifestaciones. Un 57% en acciones de activismo digital por redes sociales, ¿ya? Que también nos podemos dar otra. Y un elemento que también surge aquí, que tiene una gran importancia al momento de poder decir qué acciones sociales o comunitarias han trabajado las mujeres, precisamente en acciones de carácter formativas. Y eso es muy bueno leerlo así, tanto de carácter político como social o cultural, ya sea en charlas, seminarios, o algunas otras Mirada. actividades. Claro, diálogo, incluso por redes sociales, o sea, hay una búsqueda constante también desde el elemento formativo, desde lo político. Entonces, sumado con estas participaciones en acciones comunitarias o territoriales, nos presenta un panorama de qué importante abordar desde la reactivación del tejido social, ¿ya? Que había estado, que obviamente desde la dictadura y después había estado bastante complejo y desarticulado. Un 36% participa en organizaciones vecinales o territoriales de las mujeres. Un 47% en organizaciones o colectivos. O sea, estamos hablando de que casi la mitad sí participa en esos espacios. Aún con la ¿Ya? falta de tiempo, Un 20% en gremio y un 13%. aún con el cuidado de niñas, como está la Aún lucha. con los casi cuatro trabajos, más de dos trabajos, más las labores de no remuneradas en el hogar o de cuidado. Además, sí, hay un interés de participación territorial y político. Y bueno, un 20% en caso de sindicatos y gremios y un 13% en algún partido político. Claro, nosotros no tenemos cómo contrastar estos datos, pero sí hay una participación, ¿no? Sí hay participación en algo, en alguna instancia, ya sea territorial, política, cultural, de organización en función de de intereses particulares, ya sea, no sé, pues de deporte o cultura o de música, pero la participación está. Y eso sin duda es producto de la movilización social y obviamente de la importante movilización que ha tenido las mujeres con el movimiento feminista. Queridas, creo, bueno, como hablábamos, ambas se tienen que retirar por sus segundos, terceros, quintos trabajos. Y a propósito de eso, como palabras al cierre, les quería preguntar como a nivel personal, ¿cómo les ha movilizado este estudio? Entendiendo que también muchos de estos efectos lo viven ustedes mismas. O sea, como partías tú, Paulina, diciendo, pucha, vengo saliendo del segundo trabajo, tengo otra reunión de no sé qué, María Gloria se tiene que ir a hacer clases ahora. O sea, estamos en eso mismo, como viviendo también nosotras mismas esos efectos. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo primero levantar esta información? Pero, ¿cómo se han visto reflejadas o no? ¿Quién les ha movilizado este trabajo de investigación a ustedes a nivel personal? Bueno, yo creo, pensándolo desde distintas aristas, ¿cierto? Primero, obviamente, hay una inquietud inicial, ¿cierto? Que tiene que ver con una preocupación
una preocupación tal vez militante, ¿cierto?, en tanto feminista, de saber qué es lo que está pasando con esta pandemia, ¿sí? Y qué le está pasando a las mujeres desde una perspectiva regional, ¿cierto?, situada ahí, estamos ocupando cierta metodología feminista en tanto pensar el conocimiento de una manera situada, de carácter parcial. Este estudio no busca verdades, sino que busca una comprensión de una realidad, ¿cierto?, que es acotada y que está limitada en términos de contexto, en términos también de las técnicas, pero que busca justamente comprender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo en específico en un colectivo particular, mujeres, ¿cierto?, de la región. Entonces, esa preocupación también se cruza, ya obteniendo algunos resultados, ¿cierto?, con la inquietud que justamente tú planteabas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? El dato, la información no solo puede servir para mostrar el panorama, sino que también qué es lo que hacemos con ese panorama. Entonces, por eso también planteaba la idea del desafío. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cierto? Que es al menos una pregunta que en tanto psicóloga social está siempre presente. ¿Qué es lo que podemos hacer con las problemáticas que tenemos? Entonces yo creo que tal vez es un cruce, ¿cierto? Personal, pero profesional, militante, ¿cierto? Que pretende también tener esa arista de lo práctico. Una vez que tengamos también el segundo momento, la idea es poder entregar, ¿cierto?, un reporte a la comunidad, ¿cierto?, también que pueda servir como un insumo, y también generar en lo posible y también con todos nuestros límites instancias que permitan apoyar. Y apoyar a las problemáticas que están viviendo las mujeres. Entonces, es una afectación triple, como lo que vivimos en general. Eso es lo que podría decir. Gracias, María Gloria. Paulina. Bueno, complementar, creo que María Gloria fue, graficó un poco también lo que conversamos, porque nosotros dialogamos mucho respecto a este tema, pero a ver, partir diciendo de que esta encuesta, estudio, como lo planteamos, panoramas o sondeos, parte, se inicia con una discusión propia que tuvimos con María Gloria y dijimos, bueno, tenemos que hacernos parte responsable porque esta es una decisión profesional, ética y política. O sea, y desde ahí es donde nosotros nos posicionamos. Entonces, nosotros decimos, ¿sabes qué? No, nosotros no estamos mirando algo que no nos compete, estamos mirando algo que a nosotros nos está afectando. De hecho, al momento de construir la encuesta, nosotros decíamos, oye, cuando nosotros respondamos, vamos a responder así que todo bajo. Así. Entonces empezábamos a hacer esta doble dinámica desde la mirada profesional, pero también de la vivencial, porque esto es experiencia, esto lo estamos viviendo todas, en distintas medidas, en distintas formas, en distintos contextos, pero lo estamos viviendo todas. Entonces, partir de esa base de que esta es una decisión profesional, pero además es una decisión ética y es política, porque desde nuestra perspectiva de cómo tratamos de observar, interpretar, y no solamente interpretar los distintos fenómenos sociales que se pudiesen desarrollar en el marco de la pandemia o en el marco de la revuelta o en cualquier otro marco, sino que extender precisamente a mejorar nuestras condiciones de existencia y mejorar también no solamente nuestras condiciones de existencia por sí mismas, sino que generar acción social que permita esa transformación. Y eso también es una decisión. Entonces, Personal. claro, y como dice María Gloria, esto claro, es desde nuestra militancia, desde nuestra forma, desde nuestra concepción de mundo, decimos, no nos podemos abstraer de una realidad que nosotros también la vivimos. Gracias, Paulina. Estoy muy curiosa sobre el segundo momento de investigación. No sé si quieren dejar la invitación abierta. ¿Qué nos implica esa participación? Cuéntenos.
que se viene. Sí, sin duda vamos a tal vez ocupar todas las redes posibles de colaboración, así que nada, yo creo que dejarles invitadas nomás al segundo momento seguramente va a aparecer una convocatoria para hacer una invitación. El segundo momento implica hacer una bajada, así muy concretamente, recogiendo los resultados principales, pero ya a la dimensión de la conversación y la discusión en grupo. Entonces, para justamente ir desentrañando en lo cualitativo, en mirar la experiencia, ¿cierto? Cómo se cruzan estas dimensiones, ¿sí? Entonces va a ser un segundo momento, que ahora, claro, como volvimos al confinamiento, de continuar así, probablemente sea, ¿cierto?, de carácter virtual. Va a depender un poco también cómo se sigan, ¿cierto?, las condiciones sociosanitarias, pero va a aparecer una convocatoria abierta también a participar, ¿cierto? Si es que no participaron de la encuesta, ¿cierto?, también podrían sumarse a este segundo momento para colaborar ahí también con la experiencia que cada una pueda brindar y aportar también. No sé si Paulina quiere agregar algo. Solo complementar con que la idea de este segundo momento es confrontar el dato, ponerlo en discusión, porque nosotros partimos de esa base de que un dato graficado estadísticamente por sí mismo nos da nociones o luces, pero no nos da un reflejo completo de la realidad. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos a dialogar los datos, ponemos a dialogar también las distintas conclusiones o aproximaciones que podamos hacer con alguna u otra categoría, nos vamos acercando más bien a relatos más interpretativos de cómo se está viviendo esta situación en las mujeres, en nosotras, en lo cotidiano. Entonces, un poco es a través de una metodología de carácter más dialógica poder contrastar el dato y decir, esto es lo que nos arrojó la encuesta. ¿Podría reflejar parte de su realidad o puede que no? Y eso está bien también. Entonces, muchas veces Construirla finalmente, construirlo, construirla porque, en conjunto. claro, porque muchas investigadoras o investigadores desde paradigmas más tradicionales, ah, no, es que mi dato es perfecto. Y cuidan el dato y andan trayendo el dato para todos lados. Entonces, bueno, sí, efectivamente nos puede entregar una noción, pero ese dato hay que someterlo a la crítica y hay que someterlo a la realidad, a una realidad en particular, que tampoco va a graficar el contexto total de las mujeres en la región de Coquimbo, sin duda que no, pero sí vamos a poder tener datos que un poco más no, se ajusten para tomar también ciertas acciones desde lo territorial, desde lo político, que permita fortalecer, por ejemplo, organización social en torno a una de estas materias que aquí van emergiendo, pues, a medida que vamos indagando. Yo decía, leemos cada vez que hacemos este ejercicio con María y Gloria, no, nos van ocurriendo cosas, pues. Vamos pensando nuevamente espacios, aristas, cómo combinarlos. Agarramos una teoría allá que nos plantea esto, porque normalmente tanto los cientistas sociales se trabajan con teorías que son construidas en otro lado, que no son construidas en nuestros territorios, sin la bajada de la experiencia, del trabajo territorial. Entonces, de alguna manera, construyamos nuestras propias categorías. Nosotros podemos generar conocimiento. Tenemos todas las capacidades en colectivo de generar ese conocimiento. Muchas gracias, Paulina, y sin duda hay muchísimo que hacer como con esa información, con ese contraste, en ese espacio también grupal. Me imagino que va a ser potentísimo porque tampoco estamos teniendo muchos espacios para hablar de esto. Entonces, siento que al trabajo territorial y teniendo territorio, no solo el territorio tierra, sino que el territorio también virtual, siento que queda muchísimo que hacer y un desafío que su estudio también nos plantea a las organizaciones que nos movilizamos con también por el trabajo feminista,
afectada por el trabajo con mujeres, bueno, y en específico nosotras desde las diversas, como el trabajo con mujeres de las diversidades sexuales y de género. O sea, también nos propone, no sé, como un montón de listas, y es como, ya, tenemos que hacer algo, o sea, como tenemos que contribuir al cuidarnos también, contribuir al, si es que la respuesta no está del Estado, y de hecho, no sé si tenemos que esperar también respuestas del Estado, o sea, sí nos tienen que garantizar derechos, pero también podemos construir muchísimo desde las organizaciones, entonces, sin esperar esa respuesta, porque tampoco va a ser la respuesta que necesitamos. Entonces, muchas gracias por compartir su trabajo, Paulina y María Greg. Gracias a ti, Marisol, a la coordinadora, a la Radio Popular La Revuelta, por este espacio. Ojalá que tengamos también otra instancia para seguir dialogando de estos temas que son súper interesantes. Así que también, bueno, a través de nuestra página del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional, pues van encontrando también información. Y encontraremos la convocatoria, ¿no? La convocatoria y en la página de la Universidad Central también, porque lo estamos haciendo de manera colectiva y coordinada entre la universidad y el centro. Así que le agradezco por el espacio. Género... Y con el núcleo de género en particular, sí. De género, ahí haciendo también alusión, las alusiones institucionales respectivas. Correspondientes. No, pero les vamos a hacer llegar, obviamente, la convocatoria de manera directa también, ahora que ya hemos establecido los plazos. Así que nada. Yo creo que me tengo que retirar, me están esperando. Agradecer simplemente y ojalá nos podamos ver también en una próxima oportunidad. Así que gracias. Seguimos profundizando. Muchas gracias, Paulina, María, y también a la Radio Popular La Revuelta por el espacio. Que tengan muy buena tarde, noche.